Consuela más de León. La señora, la descendencia de la señora viene pues desde el virreinato. La señora pues era bisnieta del virrey Amar. La señora pues cuando viene acá a Chancay se casa con un ingeniero químico. Fruto pues de su matrimonio ellos tuvieron 6 niños. Lamentablemente pues en un accidente automovilístico el señor muere. Al quedarse viuda la señora lo que decía pues es viajar a Europa. Viajó a Europa pues por un tiempo y cuando regresa lo primero que construye fue un hospedaje. Sí, el que queda pues de la pileta para el lado del frente, que se llama pues Madre Perla se llama. De ahí dirige lo que es la construcción del castillo que dura pues 10 años, desde 1924 hasta 1934. La señora vive acá aproximadamente hasta los 57 años de edad. A partir de los 57 decide pues vivir en Lima. Venía esporádicamente, pero dejó de existir unos 30 años, los cuales pues permitió a la gente que se metiera por la playa. Estuvo civitado hasta el año 88, que lo recupera su nieto, el señor Juan Barreto. El señor Juan en 1990 lo pone en funcionamiento para que el público lo pueda conocer. Los muebles que ustedes observan, así como las fotografías pues, que son familiares, se han podido recuperar porque estos pues, se han encontrado en Lima. Tenemos una caja registradora de un siguiente ambiente en el cual pues le permitió a la señora dirigir lo que era pues el hospedaje, más o menos del año 1921-22 aproximadamente. Sí, a ver, le dejo unos minutitos por favor acá, que ustedes puedan conocer y de ahí nos retiramos a otro ambiente, por favor. ¿Sí? Gracias. Ya de nada, sí. ¿Cuándo no la deja? Uy. Mary. ¿Dónde, nena? A ver. Ah, ya. No, no. Te va a romper hoy, flaquis. Uy, va a salir, tío. Ah, no hay permiso para sentarse. Y ya se sentó bien. Y la segunda la
movió. ¿Alguien más, por favor? Lo más interesante. No le pase.
¿Ya? Toma. ¿Qué? ¿Buena la escuela, no? Sí. Muy interesante, la ventana de vista al mar. A las camarógrafas, a las fotógrafas. El lengua patarillo, mira. A ver, vamos saliendo. ¿Vamos saliendo? Sí. ¿Dónde, mami? A ver, vamos subiendo ahora el grupo de nivel catalero. Vale. Tú armaste la cámara, vale. Pero yo espero que te haga. Claro.